Entre las cualidades pedagógicas, la principal es la vocación. Emilio Tenti dice que hay dos tipos de vocación, la natural y la adquirida. La primera se adquiere de forma natural, su nombre lo dice. La segunda, con el paso del tiempo. La puedes adquirir a lo largo de tu formación profesional o cuando ya estés trabajando. ¿Su nombre? Mi nombre es Eugenia Barraza Galindo. Soy Areli. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ortiz Núñez. Soy docente de Kiel Sabeta 64. Yo soy Deni. Hola, Manuel Solís Ronquillo. Hola, yo soy Fátima Oliva. Mi nombre es Luis Octavio La Rocha Solís. Francisco Guillén Michel. Mi nombre es Alejandra León Palomar. Considero que lo más bonito de ser maestra es que contribuyes a mejorar el mundo. Los pequeños son un molde el cual tú vas formando, inyectándole valores. Ya no sabía qué quería, pero ya una vez estando aquí en la escuela me emocionó el contacto con los niños, los materiales, el trabajo. En principio te das cuenta de que batallan, pero al final y con la constancia, la didáctica y las estrategias adecuadas, logras ver que los alumnos empiezan a sentir, a decir, ah, sí es cierto, lo estoy logrando. Eso realmente para mí es lo que más me llena, ver que mis alumnos aprendan y que disfruten el aprendizaje. Yo estoy influyendo en el alumno que aprende desde el momento en que me paro frente a él. A lo mejor no necesariamente desde el momento en que le planteo una actividad académica, una actividad personal. Y el primer momento que tuve un acercamiento en un grupo de primaria, que los niños me comenzaron a llamar maestra sin aún serlo, fue cuando me di cuenta que era una de las mejores carreras que existen. Una carrera humanista que te permite ayudar a las personas y sobre todo que está llena de bondades y que día a día te permite aprender cosas nuevas. Lo bonito es que contribuyes a la sociedad a ayudar en la formación de las personas. Tener mucha comunicación con sus estudiantes y estar actualizándose permanentemente. Me gusta mucho convivir con los alumnos. Siento que tengo mucho, pues, esa vocación, estar con los alumnos. Pues precisamente, aprender lo que van a enseñar y después tener una actitud empática con los alumnos. Seguir entendiendo los cambios que se van teniendo en nuestra sociedad. Porque si queremos seguir enseñando a los alumnos como nos enseñaron a nosotros, pues no se puede. Las nuevas generaciones piensan distinto a como nosotros pensamos y creo que un buen maestro debe estar capacitado siempre. La verdad más grande de ser maestra es que trabajas con una variedad de pensamientos, de ideas, pues cada cabeza es un mundo, entonces cada pequeño tiene características propias con las cuales debes de trabajar con ellas para que puedan aprender al máximo y potenciar al máximo sus conocimientos y sobre todo sus habilidades. Ay, ¿qué será lo más difícil de enseñar? Pues no saber lo que voy a enseñar. Eso es lo que considero más complicado. El hecho de ayudar a niños o a jóvenes a que adquieran conocimientos o a que sean personas de bien, pienso que es una de las mejores cosas que pueda haber en el mundo. Si no fuera maestro sería, híjole, o tal vez yo creo sería carpintero. Creo que me hubiera ido por el lado de la psicología. Yo pienso que cuando tú te ganas el cariño o la admiración de algún alumno es cuando de verdad estás teniendo un impacto positivo en él. Uno ve en los alumnos cierta afinidad, se ve y se siente cuando uno es aceptado dentro del grupo. Pero no, finalmente lo que es educación para mí es lo máximo, lo que más me gusta hacer. La verdad no tengo ni idea a qué me dedicaría. No me puedo imaginar haciendo otra cosa más que educar. ¿Y tú? ¿Por qué quieres ser maestro?